Buenas, gente de YouTube, aquí Kosher y Kata, estamos aquí de vuelta en el canal y en el día de hoy estamos con Fortnite y hace mucho frío, así que pues estoy aquí embutida, chavales. Lo importante, que tenemos la tercera parte de los desafíos de Fortnite, los desafíos de este Halloween para poder desbloquear el nuevo ala de ETA. Bastante chulo, además nos dan un poquito de experiencia, si queréis os dejo gozar de mi pelo mientras os cuento esto. Lo dicho, vamos allá, vamos a ver el gameplay, vamos a ver los desafíos mientras tanto. Vamos a ver lo primero porque tenemos tres tornitas a la que ir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, destruir gorditos del cubo, infligir daño a más gente del cubo con armas explosivas, por supuesto, registrar cofres en zonitas del cubo y por último, fase de aterrizar en distintas zonas. Así que vamos a ver esto lo primero, vamos a ver, porque la primera fase va a ser ir a la Meda Aullante. Aterrizamos en la Meda Aullante. Basta con que paséis, ¿vale? No hace falta aterrizar ahí, se puede hacer en una sola partida. A la Meda Aullante, Latifundio Letal y por último en Lomas Lúgubres. Miento, no se puede hacer en la misma partida porque como va por fases, hasta que no sales de la partida en la que has hecho la fase 1, no se te desbloquea la fase 2. Así que en tres partidas distintas visitáis esos tres sitios o directamente aterrizáis ahí y lo completáis. Este yo creo que es un poco el más tocanaíces. Uno que es súper divertido, destruir brutos del cubo, básicamente es matar a los gorditos básicos del cubo, así que hay que esperar un par de rondas. Que es lo bueno, que entre ronda y ronda podéis hacer la segunda parte, que es infligirle daño con armas explosivas. Lo vais a ver de fondo, lo estáis viendo. Yo tengo mucha suerte y tras matar a un par me sueltan las granadas que se pegan, las lapas, la clave, chavales. Se lo pego a un par, como veis, además van en grupo. Intento hacer grupos de mínimo 3 monstruos. Reventamos esos monstruos y al hacer 2000 de daño conseguiremos acabar con ellos. Los gorditos y los rojos tienen más vida, con lo cual si intentamos reventar a estos con armas explosivas va a ser mucho más fácil alcanzar los 2000 puntos de daño. Por otra parte, hay que matar a 25 gorditos sí o sí, brutos, vamos a llamarlos como los llaman al menos aquí en España, porque ya sabéis que luego esto varía mucho entre países, pero bueno. Y mientras tanto, tenemos que ir cayendo en distintas partidas en las zonas corruptas para registrar cofres. La verdad que es bastante complicadillo esto, más que nada porque mucha gente está cayendo ahí. Hay veces que sale un cofre y hay veces que salen tres cofres. Esto es jugar, tener paciencia e ir consiguiendo los cofres poco a poco. En las mismas partidas podéis intentar registrar estas zonas a ver si tenéis suerte, pero generalmente o esto lo hacéis nada más caer o desaparecen. Yo os recomiendo, si queréis intentar tener una posibilidad, ir a la zona más alejada de la ruta del bus. Es decir, si el bus pasa por aquí y aquí tienes una zonita morada, en vez de ir a las zonas moradas de aquí, pues te vas a esta. Yo creo que esa es una de las mejores opciones para tener más posibilidades de conseguir un cofre, pero podéis intentar arriesgaros, intentar ser los más rápidos en aterrizar. Está claro que aunque caigan más jugadores, si vosotros aterrizáis los primeros, vais a haceros vosotros con los cofres que haya ahí. Así que genial, además así pues podéis reventarles por si no habéis hecho desafíos anteriores, que tenemos que matar a gente en zonas corruptas. Y poco a poco, lo dicho, el tema de los monstruos es tener paciencia, pero es bastante más rápido porque solamente hay que matar a 25 y hay que hacerlo en 2000. Yo en dos partidas eso ya estaba completísimo, lo veréis de fondo, es lo más entretenido. Y lo único, completar los cofres, que es un poco más tedioso por el hecho de que tienes que intentar caer bien. Dicho esto, tendríais la tercera parte completada. Si os falta alguno de los desafíos, pues tenéis las guías que he subido a lo largo de estos días. Quedan 2 días para que se desbloquee la última parte. Necesitáis tener todas las partes completas para poder completar la cuarta fase y desbloquear el ala delta de este Halloween, que sería lo que han metido gratis como recompensa pues a nuestro tiempo jugando, cosa que está muy guay. Dicho esto, me despido por aquí, gente, como siempre, les agradece de verdad reventarlo. Ya veis, esta semanita puedo haceros directo, aunque es Halloween, es que el jueves no, el jueves creo que ya es uno, así que ya no es la noche de Halloween. Con suerte creo que el jueves sí que voy a poder haceroslo, a más el directo me refiero, obviamente, de Fortnite, si queréis a por los desafíos, pero bueno, si veo que lo apoyáis, tenéis también mi Twitter y mi Instagram. Seguidme por ahí porque sí, porque podemos hablar, porque somos una familia, tenemos que estar unidos, de verdad. Y es gratis, gente, es gratis. Yo os lo dejo ahí, comentar, compartir, nos vemos en la próxima, suscribiros para más y activar la campanita si queréis que se os notifique adecuadamente. Hoy vais a ver otro vídeo después de este y yo creo que ya está, porque como YouTube va un poquito mal, he dicho, vamos a bajar el ritmo, vamos a ver si se asienta bien, porque si no, me toca la moral. Dicho esto, disfrutad el domingo, chavales. Nos vemos en la próxima. Por cierto, hoy como que se me ve mejor, ¿no? Se me ve más high definition. ¿Qué pensáis? Bueno, en verdad si acerco mi mano. Sí, sí. Mirar mi mano. Enfoca.
Foca, está enfocando. ¡Wow! Eso es High Definition Ultra K 520. Yo ya solo por eso, Licaso. O Nicaso, también es otra opción.